Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, soy otra de las novedades que han puesto, que ya se han venido. Ayer en el directo no comentaron nada, en el directo japonés tampoco, porque bueno, no sé, últimamente no sé por qué les da por no comentar nada. Y lo dejan para la víspera, para poner una imagen y poner las noticias que se van a venir. Entonces, mañana pues va a venir un evento nuevo de puntos. No va a ser el tiro del Napoleón que pusimos ayer. No sé, ese tiro, el otro día vi que lo habían posteado en Reddit y yo pensaba que iba a ser el siguiente que se viene, pero no, va a venirse un Nita, un tiro del halcón de Nita. Bueno, voy poniendo las noticias. Va a venirse también una ruleta nueva que va a ser para el evento de puntos. Por supuesto, vienen una Oi, una Wailan y un Chana, me parece. O sea, es una especie de... El evento es como de clasificatoria de Asia. Entonces, pues se vienen jugadores de clasificatoria de Asia. Luego también han metido latentes. Le han metido latente al Müller viejo ese. Y le han metido latente a Misugi. Entonces, vale, primero vamos a empezar con un poco con el banner, sí. O sea, se van a venir tres: una Oi azul, una Wailan rojo y un Chana verde. Realmente, pues bueno, los Chana parece que lo están haciendo para tener el trío con Sawat, que igual si los tienes a los tres, ojo, con las técnicas y tal, te puedes hacer un equipo bastante majo, porque son... A ver, no son malos, pero oye, si le hubiesen puesto un enlace, por ejemplo, porque el primero que se vino, el primer con Sawat, pues sí que tenía archienemigo de los de clasificatoria de ASA japoneses, era un 80% de una locura, pero ahora mismo el único portero así es Morisaki Dream Collection, y que sinceramente yo creo que muy poca gente lo tendrá con la equipación normal, porque si te lo sacaste en su momento cuando estaba promocionado era la equipación de Samurai, y esos entran dentro de otras series, no participan en lo que sería clasificatoria de Asia. Y todo eso no les serviría. Vale, pues vamos a empezar un poco, o sea, el Aoi azul, dinámico príncipe de sol, seguro que es muy bueno. A mí los Aois en este juego normalmente los hacen bastante bien, los últimos que han sacado están bastante bien. Dotado de una habilidad de equipo que eleva un 13% los parámetros de los jugadores japoneses afines a la agilidad, es un... Ya al principio cuando lo he visto pensaba que iba a ser un 13% a japoneses normal, pero no, va a ser como el otro ahí, no, va a ser un... el otro es 13%. Va a ser una Oi que va a subir a los de agilidad, así que bastante bien, yo espero que luego suba más 10 a los demás, aunque no sabemos, igual sube más 7, un más 5, ya veremos. Y Marco Wayran, príncipe de las arenas rojo, y Chana que van a subir un 13% a los no japoneses desafiniados, o sea, Wayran subirá a los no japoneses rojos más 13, que es una team skill del horror, muy buena. Y el Chana subirá más 13 a los verdes. Luego la otra no sabemos cómo será, si será un más 10 a no japoneses, o un más 10 a todos los demás de rojo, o un más 7 o cualquier cosa. Además, una habilidad de equipo que poseen los tres jugadores es capaz de incrementar un 13% los parámetros de los delanteros y los porteros. Una habilidad de equipo que poseen los tres... Esto yo creo que será un error de traducción, que ya mismo pues, la pasiva es que sube más 13 en sí, en principio. Pero no, no sé, es que... No entiendo el... No entiendo lo que sería ese último apartado, no lo entiendo muy bien, porque si ya traen su team skill, entonces ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Traen otro team skill? Además, es que no lo entiendo, ¿eh? Además, pone, es que pone además, no es como que ponen la habilidad de equipo que vosotros que es además, o sea, que trae otra cosa, o es que no, no yo no entiendo nada. Pues ahí está, Shingo Aoi azul, o Wairan rojo, y Chana verde. Vale, al final no se vino el evento de Nita, como, o sea, el evento de Napoleón, como os he dicho antes, viene este. Es clasificatoria de Asia, por supuesto, entonces pues necesitaremos jugadores que sean de clasificatoria de Asia. Yo personalmente tengo muy pocos, así que a ver qué hago. Y pues bueno, llega lucha a la encarnizada, ta-ta-tan, junta puntos. Ah, por cierto, os voy a dejar una recomendación como siempre. Antes de tirar al banner, si ya sabéis que no vais a apenas jugar al evento de puntos y no necesitáis los jugadores, esperar a tener los tickets y todo y luego ya tiráis. O sea, esperar a sacar los tickets que siempre nos regalan, etc. Y luego ya si eso tiráis porque... Ya sabéis lo de siempre, ¿no? Va a ser un, es un banner de 3 steps, entonces, no sé, es un buen banner. Habrá que ver los jugadores qué tal son. Pero realmente, o sea, yo si soy vos, yo si fuera vosotros, me espero a tirar todos los tickets y luego ya si me sale algo o lo que necesite tiro. Si el evento te da igual, ¿eh? Si realmente piensas que vas a jugar al evento, entras de primeras y intentas, pues así te da el bonus, el boost, e intentas rankear lo que puedas. ¿Vale? Entonces nos viene, pues eso, clasificatoria de Asi, etc, etc. Y viene con un Nita, el Nita verde. El Nita mejor va a ser rojo. Yo me imagino que vendrá con tiro bueno, porque su técnica principal es un tiro. La formación que nos da, si no es un 4-4-2, yo me imagino que tendrá algo que ver con las clasificatorias de Asia. Pero bueno, ya nos dirán. Espero que tenga algo que ver con japoneses o así, o asiáticos. Estaría bastante guapo. Luego, pues bueno, el Nita, pues lo que os digo, o sea,
Tiro del Halcón C a Tiro del Halcón X categoría. Yo me espero que tenga un momentum parecido al de Napoleón, o sea, un 350 de momentum, pero que gaste 400 de energía. Los que tenemos el Nita verde que sacamos de los Samurai, hemos gozado porque no teníamos tiro. Bueno, yo ya le metí un tiro ese, pero ahora casi prefiero subirle este. Ya le podemos meter un tiro, incluso yo, por ejemplo, que tengo el rojo, igual me sale mejor meterle un tiro de este tipo porque. Vaya, vaya. Porque lo subí al S30, pero el momentum de Nita al S99 es un 415. Y si tienes un tiro que es un A80 y te llega a 350 de momentum, pues mira, no le vas a tener que meter ni balones ni nada porque es de evento, lo consigues fácil. Y bueno, es verdad que gastará algo más de momentum, pero es como si fuese un tiro normal. O sea, un tiro prácticamente 350 de momentum es como si fuese un, yo qué sé, S50, S40 o así, depende de la técnica. Pero por ejemplo, el tiro de Nita, S30, llega a una mierda, no llega ni a 300. Entonces, bueno, pues eso, técnicas especiales, estas recompensas incluyen conocimientos, o sea, nos van a dar también conocimientos, que ahora mismo la verdad es que con las latentes valen oro. En los Katagiris y eso. Y nada, pues eso es lo que nos han comentado. Yo espero que sea un evento de, en plan, que nos den bastante Dream Balls y que den buenos premios y los tickets y tal. Y a ver si nos cae alguna cosilla por ahí. Luego, pues bueno, viene una nueva latente para el Misugi verde, el de Arma Secreta de Japón, ya sabéis, el Sub-16. Pues es que no le van a poner más cosas. O sea, realmente han puesto la historia de desbloqueo. Y luego lo han puesto en la latente y han puesto también al Mule Rojo, que la verdad hacía aplicar la evolución latente a algunos de los jugadores. Parece que solo. Vale, pensaba que iba a poner más. Antes solo he visto a Müller, pero cuando he visto jugadores, ahora he dicho, hostia, a si poner más, pero no, van a ponerle solo a Müller. Bastante bien, ¿no? El Euro Rojo ahí andaba. Pues ahora, pues bueno, va a tener bastante. Bastante mejor. Para los que no teníais, es que conseguir al. Ya sabéis, al mítico. Joder, lo diré. No me sale ahora. El Euro Rojo. La putada era que el portero. Si querías tener al portero bueno, necesitabas tener. Madre mía. Necesitabas tener al Gino Mundial. Ahora mismo, pues bueno, con el Mule Rojo, con la latente, seguro que se pone tocho. Seguro que encima sube más a los europeos rojos. Que, ojo, el europeo rojo. Con Robson y tal, te pones. Pones a este. Y así, y te van a ir saliendo cosillas. O sea, vas a tener en plan. Es un poco putada que Mule Rojo contra Aoi y así. Pues, por ejemplo, si te toca, se las va a comer todas. Pero. Bueno, con la latente si te sube algunos jugadores y tal, no está mal. Luego, el arma secreta de Japón del Misugi, este estaba pensándolo porque no me acordaba quién coño era. Y es el tío que te viene con la chilena B60 farmeable. O sea, el de Raid SSR farmeable. O sea, no sé para qué le han puesto a este tío latente, la verdad. Pero bueno, es la chilena extrema, creo. Sí, chilena extrema, estaba buscando. O sea, no me lo puedo creer que le hayan puesto a este tío latente. Vale, entonces ahora hay que ver qué tal es. Sub-16, me imagino que es para conseguir más. O sea, ya sabéis, para conseguir más estos de Team Skill de sub-16, más 10%, que mira, va a estar bastante gozoso si ponen algún evento de este tipo, ya lo vas a tener ahí. Y eso es lo que han avisado, bueno, se viene mañana. El cronómetro, he estado mirando antes y parece que para evolucionar al Giga necesitas en el primero creo que 40 libros y en el segundo 50. No sabemos cuántas veces se va a venir el evento, así que realmente no sabemos cuántas veces vamos a necesitar. Hacer esa mierda. Es que yo realmente, la verdad, a mí no me ha molado nada. No me ha molado nada. Eso que se han traído entre manos del cronómetro. O sea, es un evento diferente, está bien, pero no lo hacen bien, tío. O sea, que solo se puedan llevar el Giga, pues, los tres primeros. Y luego, igual, pues los siguientes 200 así. Pues, hombre. A ver, está bien que sea es un personaje tocho y tal, pero bueno, no sé, es que si al final lo único que ganan son los hackers o lo que sea. Pues, hombre. Ya sabemos, no sé. Pero bueno, hombre, el evento de puntos es bastante bien. Sacar muchas Dream Balls, cositas. Las latentes que a algunos le vendrá bien. Y nada, pues una actualización normal y corriente de esas que esperamos. No anuncian nada más porque, bueno, el Dream Collection yo le echaría otra semana más o menos. Y a ver qué se viene, la verdad. Yo creo que se vendrá un Dream Collection verde o algo. Porque, pues bueno, los últimos fueron el Ishizaki. Y luego vino el Nita rojo. Y luego ha vuelto a venir un Sawada azul. Pues yo creo que vendrá uno verde. O igual alguna cosa combinada de estas como japonés. O sea, holandeses, mexicanos nuevos o cualquier cosa. Así que eso, chavales. Nada, los que os quería comentar las noticias. Muchas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Un placer. Agur.